22 de enero de 1944. Y yo soy Eva Duarte. Hembras para mí todos estos años fue un reencuentro en cada función con actrices maravillosas. La posibilidad de acercarle a la gente una parte de nuestra historia, generalmente aquella que está más silenciada. La verdad que Hembras para mí ha sido como un regalo, un gran regalo de Teresa. El arte se respiraba en el aire, en las piedras de las calles. Dicen que nací en alta mar. Mis padres me llamaron Alfonsina, que quiere decir dispuesta a todo. Yo, Aurelia Vélez Arfiel, de 54 años, viuda y con bastante dinero, declaro que condenada por mi... Es un proyecto que me dio muchísima alegría, mucha felicidad, por mil razones. Entonces siempre es un reencuentro muy gozoso. Para mí fue una experiencia muy buena para conocer más profundamente a estas mujeres importantes que nos representaron. Atravesar la vida de mujeres muy importantes de la Argentina. Yo fui la sexta médica graduada en la Argentina. Solo podíamos atender a otras mujeres porque ¿qué hombre iba a permitir que una mujer que no fuera su esposa o su amante viera su cuerpo desnudo? En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted. Fui la primera presidenta de la Unión Feminista Nacional, miembro de la Liga contra la Trata de Personas. Bueno, me parece que desde Arte Vivo tener la oportunidad de crear un evento que duró este tiempo y que beneficia además a ONGs. Es una gran idea y a todas nos pasa lo mismo. Todas queremos venir. La verdad que está bueno, de alguna manera cada uno poner un granito de arena para organizaciones que hacen cosas buenas por los demás. Es una experiencia que me hace bien, me hace mucho bien. Qué bueno es poder ser solidario y contribuir con lo que sabemos hacer al bienestar de otros. Aportar algo al otro o quitarse algo de uno para dárselo al otro que tiene menos, me parece muy bien. Está buenísimo que la gente que viene a vernos y que elige este espectáculo, la entrada después sea para colaborar, eso me parece que es algo muy bueno y me gusta ser parte de eso.